I met an old man. I said, tell me your story. Hola a todos, hermanos, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es sábado 10 de agosto. Van a ser las 4 de la tarde. No sé si se vea, pero me acabo. Yo creo que sí. Bueno, el tatuaje es difícil ver. Me acabo de pegar una insolada en la piscina. Bienvenidos a un vlog más. Estos son videos diarios mucho más informales, donde yo les muestro todo lo que como y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénico. Un poco el detrás de cámaras del canal. Algo importante es acá literal les muestro lo que yo como en mi vida real. Es lo que funciona para mí en mi estilo de vida cetogénico. Después de un poco más de 7 años ya llevando una dieta keto, la mayoría del tiempo estando en cetosis. ¿Qué quiero decir con eso? Porque va a haber días en donde conscientemente elijo hacer comidas. Hoy en día nunca hago un día alto en carbohidrato, hago comidas altas en carbohidrato. Pero ¿cómo se ve mi vida real, cierto? ¿Cómo hago? Digamos, en este momento sigo en Barranquilla, donde he estado viajando y he estado trabajando toda la semana. ¿Cómo hago para comer bajo en carbohidratos cuando viajo? Entonces, varias cosas. Hoy siendo sábado, el día cambió un poco. Hoy, pues, hice un par de cositas en el computador por la mañana, literal, desde la cama. Leí un par de horas y hoy fue como maratón de lectura. Tanto maratón de lectura que después del desayuno fui a la piscina, estuve como 4 horas. Sí tenía, ya me volví a bañar, ya me he bañado como 2 veces hoy. Sí tenía mi gorra puesta y la cosa, pero confieso que es que no sé si se vea, se me olvidó. Si se alcanza a ver como lo roja que están, sí. Se me olvidó echarme bloqueador en las piernas y me pegué una quemada. Comencé un libro y está tan bueno que estuve literal 4 horas leyendo en la piscina, como que me paré un par de veces por agua, la cosa. Pero bueno, ya salir del sol, les voy a mostrar lo que ha sido mi día hasta ahora, la única comida que he hecho. Ayer fue un día donde solo hice una comida, entonces pues sí, poco, no es común para mí solo hacer una comida. Hoy creí que iba a hacer 3 comidas por como el cronograma que tenía planeado para el día, pero ya me di cuenta que va a ser como el desayuno, que tan, pues, o sea, fue normal, y tal vez una comida más temprano. Entonces acá está lo que ha sido mi día hasta ahora. Bueno, sábado en la mañana, son las 10:15. Confieso que pensaba no desayunar hasta que ayer decidí solo hacer una comida real en el día. Entonces, para poder estar un rato en la piscina, creo que sí voy a buscar opciones de comida. Yo acá mostrándoles la zona de pancakes como si fuera a comer esto, pero no realmente. Vamos a ver, parece que el caldo de carne ya solo le queda papa, calentado, pollo, se ve súper bueno, chorizo, papas, huevos revueltos. La sección de panes, confieso que cada día se ven como cosas diferentes. Deli, incluso quiche de espinaca. Pero bueno, todo eso tiene gluten. Acá la sección de quesos. Creo que sí me gustaría. Cogemos un poco de jamón artesanal. Cojamos un poco de queso pepper jack, que esto es como queso estilo ya. Vean, en español también es queso pepper jack. Ustedes me dicen, ay, Manuela, ¿por qué dices las cosas? Pero es que así se llama el queso, ¿saben? Es como, me estoy inventando, queso emmental. Seguro emmental es en suizo la palabra, pero pues en todas partes del mundo se llama queso emmental. Y acá, queso holandés. Bueno, ya con esto no voy a tener más manos. Ay, vean esto tan divino. No voy a coger, pero arepa de huevo mini, empanadas de carne, carimañola ya no hay, empanadas de queso, las empanadas acá en Colombia, y las arepas son a base de maíz. Entonces, lo bueno es que sí son libres de gluten, pero pues, ajá, no necesariamente son bajas en carbohidratos. Por acá. Wow, por acá hay bastantes frutas. Voy a coger un poco de aguacate.
Literal, eso ha sido. Estuve leyendo por la mañana, viendo Olímpicos. Ahorita estoy, ya se está terminando la final de básquetbol de los Olímpicos. Saben que yo amo a LeBron James. Entonces, nada, pues les mostraré cuál será mi segunda comida. Yo, aunque por lo general si estoy en algún lugar como emocionante con comida rica, se me quitan las ganas de huevos acá estos días en el hotel. Comenzar el día con huevos, tres huevos, hoy los pedí de 6 minutos. Agradezco haber desayunado eso, porque a pesar de que pues ya van a ser las 4 de la tarde, creo que puedo esperar como a la comida y no arrancarle la cabeza a alguien, lo cual es uno de los grandes beneficios de llevar alimentaciones altas, bajas en carbohidratos, con buena cantidad de proteína y grasa, porque tu cuerpo aprende precisamente en los momentos en donde no hay comidas, como Dios mío, no pude comer cada 4 horas. Tu cuerpo va a ser como, está bien, tranquilo, tengo de dónde sacar energía sin que le arranques la cabeza a tu familia y a tus compañeros de trabajo. Entonces, eso por ese lado, amigos, me voy a poner a ver la final de básquet y ya les muestro qué más como hoy. Bueno, van a ser las 5 de la tarde y vinimos un día más a comer chuzo. Este, definitivamente, aunque el chuzo es granado, que ya les comenté que era el otro día, creo. En Bogotá lo venden, pero no hay nada como los chuzos en Barranquilla. Uno lo podría pedir sin. Yo lo pido siempre, siempre, siempre sin las papitas de perro que se me hacen horribles, independiente de los carbohidratos. Pero. Se podría pedir sin bollo, es pues un bollo limpio, como un bollo de maíz, de mazorca, como un mini envuelto, no sé cómo explicar, pero hoy me lo voy a comer con envuelto. Entonces les quiero mostrar, el menú está impreso en la mesa, literal. Ahora, hasta ahora fuimos los primeros en llegar. Hay perros, como perro caliente, aunque también acá es común en la costa, como el planchi perro, que es entonces como un perro, pero panini. El gemelo, mira, gemelo, ese es que trae dos salchichas, creo. Hamburguesas, muy moderno. Ahora se puede pagar como, mira, ponen el código QR para pagar, muy moderno, ¿no? Los chuzos desgranados hay de varios tipos: carne, uno incluso vaquerito es como solo el lomo, como la carne, sándwiches, bebidas. Salchipapas, son papas a la francesa y salchicha por encima con diferentes cosas. Y la mazorca desgranada es como maíz dulce con diferentes toppings. Así llegó. Entonces pedí chuzo con doble pollo, doble butifarra. La butifarra es como un tipo de embutido sin papitas. Con bollo, pero o sea, me gusta que pusieron el bollo como acá al lado, no tanto, ¿no? Y es más que todo, o sea, es literal proteína. Con queso, con la salsa. Qué delicioso.